se entera de misiles nucleares soviéticos ha sido eliminada. Significa que la era del desarme nuclear ha comenzado. Seguiremos así y triunfaremos. ¿Acaso lo niegas? Ya lo hemos ¿Qué hablado. ¿Qué más quieres, Livingstone? ¡Basta! Desobedeciste una orden directa, Marshall, cuando la operación claramente corría peligro. Con el debido respeto, tú no estabas allí. ¿Y el grupo al que os enfrentasteis, Pantheon? ¿Seguro que eran ellos? Así los llamó Alawi. ¿Nos vas a decir qué ocurre de verdad? Aquí las preguntas las hago yo, Gus. Señor, si leyera el informe, podría... Ya he leído el informe, Harrow. Hay partes que aún me cuesta creer. Así que lo vamos a repetir, ahora. Pero esta vez, me lo contará Marshall, desde el principio. Estábamos cerca de la frontera entre Irak y Kuwait. Un equipo pequeño. Case, Harrow y yo mismo. Alawi se ha adelantado. No sé con quién se reunirá, pero no esperará. No, no si es un contrabandista. Seguro que Alawi está pagando una pasta para salir de Oriente Medio. Tampoco es que importe. Vendrá con nosotros. Outlaw 42, vemos el convoy. Marco el objetivo. Recibido, objetivo confirmado. A vuestra señal, corto. Hazlo. Outlaw 42, puedes atacar. Corto. A por él. Entendido, Outlaw. Taco y corto. Preparaos para el atasco. Tranquilo, 5 minutos. Alawi es un ministro de defensa cercano a Saddam. Sus hombres estarán bien armados y entrenados. Movimiento, puertas del vehículo. Vale. 2 objetivos abatidos. Vienen más, seguid adentrándoos. Y otro más. No tardarán en detectarnos, preparaos. Amenazas delante. Vehículo negro. Sigue avanzando, Case. Busca a Alawi. Yo me ocupo. ¡Calma! No te haremos daño.
CIA? ¡Había un trato! ¿Un trato? Lo dudo. ¿A dónde ibas? ¡Joder, mentirosos! ¡Vuestro hombre iba ¿Nuestro a sacarme! Hombre? ¿A quién te...? ¿Aliados? Tampoco son iraquíes. Panzión. Panzión. Debemos irnos. No podréis contra ellos. No nos han visto. Que siga así. Vamos. A ver si lo he entendido, Marshall. Ese grupo del que habláis, Panzión, es una fuerza paramilitar multinacional y fuertemente armada que apareció de la nada. Se os ordena que esperéis a los refuerzos, pero decidís haceros los héroes. Había que actuar rápido. No había tiempo para... ¿Él desobedeció o no desobedeció tus órdenes? Sí, señor, pero debido a la urgencia que había... Eso creía. Es algo que me esperaba de ti. Pero no de ti. Señor, nuestro objetivo era recuperar a Lawi por encima de todo sí, y no... Sí, soy consciente. ¿Entonces alguien me explica por qué está ahora mismo en la morgue? Las cosas se... complicaron. ¿Quién es esta gente? Panzión lo forman exoperativos europeos y estadounidenses. No sé quién los dirige. Han bloqueado la extracción. Pidamos refuerzos y esperemos. ¿Esperar? Ni una mierda. Paras, responde. Vamos hacia ti. No, estamos en peligro. Alawi nos ralentizará. ¿Alawi, vas con nosotros o con Panzión? Con vosotros. Joder, Troy. Qué listo. Case, preparemos el terreno. Manos a la obra, Case. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos a abrirnos paso! ¡Responde! ¿Seguro que estará ahí? Tú preocúpate de no ser una carga. Aquí somos blancos fáciles. Panzión nos puede acribillar. ¡Contacto! ¡Tienen la ventaja de la altura! Si hemos llegado al punto, Case, ¡sigue! ¡Ese se ha puesto cubierto! ¡Despejado! El punto de encuentro está al oeste. ¿Por qué te buscan con tanto ahínco, Alawi? Sacadme de aquí y os contaré todo lo que... Y tanto que lo harás. Si no, te mato yo misma. Faras nos espera al pie. ¡Faras! Estamos a salvo. ¿Estáis todos bien? Es vuestro. ¡No, no, no, no! ¡Baja el arma! Verás cuando Kurt sepa esto. Puto Russell Adler, traidor de la CIA. ¿Cuánto llevas huyendo? ¿10 meses?
Marshall, el nuevo proyecto de Goods. Cálmate. Ya he terminado. Jane. Has matado a un objetivo de alto valor a sangre fría. La seguridad nacional corre peligro. Pansión ya no puede echarle el guante a Lawi, ni Langley. La CIA está en peligro. Pero no por mí, soy el cabeza de turco. ¿Y esperas que te creamos? Jane, ciérrale la maldita boca. Ya voy. Espera. Un mensaje para Woods. ¿Ah, sí? Dile al Phil Comedore. ¿Y eso qué significa? ¡Nos vamos! ¡Al coche! A pesar de desobedecer y de perder a Alawi, capturar a Russell Adler ha sido un golpe de suerte brutal. Sí, Harrow. Capturar a un agente rebelde es un triunfo. Russell Adler. El topo que nos traicionó en Panamá. El hombre que te dejó en tu actual condición. Goods. ¿Por qué intentaba decirte algo en Kuwait? Alfil come torre. ¿Sabes qué significa? Ni idea. Muy bien. Pues en vista del informe reticente de Harrow y de la ocultación de información sobre Russell Adler, suspendo a vuestro equipo. ¿En serio? ¡No me jodas! En cuanto a ti, Harrow, estás en terreno muy, muy delicado. De no ser por gente como Adler y como yo, ahora estaríamos hablando en ruso. La Guerra Fría ha terminado. ¿Sabes, Goods? Lo que hace que Russell Adler y tú seáis los últimos retazos de una era ya pasada. Aprovecha para reflexionar sobre eso. Retiraos. Todos. A mi despacho ya. Te recomiendo que no sigas con el tema, Marshall. Admirando tu obra. Al final te lo quedaste. No todos los recuerdos son malos. ¿Qué hacemos aquí, Harrow? Sé que sabéis algo. ¿Me explicáis qué estáis tramando? Los niños y yo necesitamos tiempo a solas. Hacer un viajecito. Para pensar. Mirad. Yo os voy a cubrir aquí todo lo que pueda. Pero si las cosas se vuelven a torcer, estaréis solos. Recibido. Te debo una. ¿Una? Ya. Más bien 12. Hazme un favor, Troy. Procura que no te maten. Veré qué puedo hacer. Alfil come torre. Good sabía lo que significaba. Adler nos dirigía al Mar Negro. Según Goods, hace 15 años, Adler y él descubrieron un refugio abandonado del KGB en Bulgaria. Se llamaba La Torre. El año pasado, antes de desaparecer, Adler investigó rumores sobre un peligroso grupo paramilitar. Uno que recibía órdenes desde dentro de la CIA.
Pensaba que Pantheon desarrollaba un nuevo tipo de arma y que se disponían a liberar algo nunca visto hasta la fecha. Y sorpresa, como enseguida aparecieron pruebas que incriminaban a Adler, tuvo que huir a este lugar. Lo que hemos descubierto aquí en los últimos días lo cambia todo. Ahora pongo en duda lo que pensaba sobre Adler, sobre Livingstone e incluso sobre la CIA. Me preocupa dejar en el limbo a Jay. Aunque Woods tenga razón sobre su valor en la CIA, lo pasará mal si Langley descubre lo que tramamos. Adler nos trajo aquí por algo, para detener a Pantheon antes de que ataque. Para ello, Woods cree que habrá que rescatarlo. Y no será fácil. Pero Adler nos dejó un nombre. Un punto de partida. Conoces el plan. Vamos allá. Sebat y Duma, os vais a reunir. Aún no sabemos por qué Adler hablaba con ella, pero una pista es una pista. No podemos fiarnos. Dudo que Adler lo hiciera. Joder, por lo que sabemos, forma parte de esta mierda de Pantheon. ¿Y en quién confiamos? Duma aceptó reunirse con Case en Avalon y eso haremos. Vaya, vaya, vaya. Veo que estás tomando las riendas. ¿No deberíamos encontrar a Adler antes de nada? Justamente por eso voy a Múnich, a agasajar a tu viejo amigo. ¿Amigo? Ni hablar. No soporto a ese cabrón. Pero bueno, a veces hay que joderse. Si es tan bueno como dices, para cuando Case regrese habremos localizado a Adler. Eso si Livingstone no lo ha metido ya en un barril. Los detalles están en el tablón. Tengo que irme, avísame si necesitas algo. Tengo algunas ideas para decentar esta mierda de refugio, Case. Hablamos cuando puedas. A ver, ¿tienes mucha pasta ahorrada? Buen chico. Carpe diem, joder. A ver, si vamos a ir en serio, necesitaremos financiación creativa. Este sitio estaría bien para Adler, pero para un equipo necesita una reforma. Armería, entrenamiento, algo de equipo y cualquier otra cosa que podamos necesitar. Nada de eso es gratis. Marshall encontró varios miles de dólares en uno de los cuartos. Aparte de eso, nada más. No podemos tocar nuestras cuentas. Durante una misión, busca dinero que pueda haber por ahí. Te vas a convertir en Robin Hood. Robar a los ricos y dárselo a los pobres. A mí. Siguiendo un viejo rastro del KGB, una grabación nos trajo aquí. Parecía abandonado. Preguntamos a nuestro topo en el KGB, pero no sabía nada. Belikov pensaba que era una facción disidente, alejada del Comité Central. En cualquier caso, aquí no ha pisado un rojo desde 1968. Sí, no querría involucrar a otros. Tendría una lista de confianza. Por lo que yo sé, no contactó con nadie. Puede que por eso Adler hablara con Duma a espaldas de Langley. Haremos lo mismo. Por ahora. Llevaremos los gastos en el tablón de atrás. Échale un ojo. Tú dime en qué quieres gastar el dinero y yo me encargo.